¿Cómo están, amigos del Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el resumen del fin de semana. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, acudió a la Cámara de Diputados para entregar el paquete económico para 2020, lo que incluye el primer presupuesto 100% hecho por y para la 4T. Tres son las prioridades: incremento en seguridad con Guardia Nacional, inyectar más recursos a Pemex y seguir invirtiendo en programas sociales y sin crear nuevos impuestos. Dice el secretario que la responsabilidad es el sello de esta propuesta de poco más de 6 billones de pesos en gasto. Ya veremos. Este fin de semana se mantuvo a media asta la bandera nacional en honor al maestro Francisco Toledo, quien murió desafortunadamente de cáncer de pulmón el pasado jueves. También es lamentable que haya fallecido el cantante español Camilo VI, por supuesto, pero hay que dimensionar. La pérdida de Francisco Toledo es comparable a la de Rufino Tamayo, Doctor Atul, Frida Siqueiros o hasta Diego Rivera. Hay que revalorar su obra porque artistas de esa talla ya no existen, Escucha estas cifras: 3.212 armas cortas, 485 armas largas y 244 granadas. ¿Que de quién es ese arsenal? De vecinos de la Ciudad de México, que han acudido a cambiar esos artefactos por dinero o computadoras desde el 21 de enero que comenzó el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Así lo informó la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, y avisó también que, por cierto, el módulo va a estar estos días en la parroquia de los Santos Reyes en Coyoacán, por si usted gusta. La Universidad de Oxford publicó un estudio que practicó entre 1993 y 2001 a 65.000 hombres y mujeres del Reino Unido para determinar las consecuencias de diferentes hábitos. Y entre otras cosas concluyeron esto, escuche: las personas que siguen una dieta vegetariana son menos propensas a padecer de enfermedades del corazón, pero presentan mayor probabilidad de accidentes cerebrovasculares. Ahí está la información del fin de semana, pero ojo para los próximos días con el análisis del paquete económico, por supuesto. También las facturas de los gastos suntuarios de Peña Nieto en los viajes del avión presidencial y la respuesta de la delincuencia al llamado del presidente para que dejen el camino del mal. ¿Quiere más información? angelmetropolitano.com.mx. Buena semana.